Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Hola, bienvenidos a su noticiero Voces. Les saludan a Gilmara Vilches y de inmediato vamos a empezar con las informaciones más importantes del día de hoy. Y como va a ser costumbre de ahora en adelante, vamos de lleno con los datos. Y es que hoy, 8 de mayo, faltarían 42 días de los 90 acordados en la mesa de diálogo para la liberación de las y los presos políticos. De los que fueron excarcelados en días anteriores por el régimen, al menos 12 han sido recapturados por el gobierno, según denuncias de la CPDH. A los presos políticos se les acusa ahora de delitos comunes. El tercer dato, ya son 36 semanas de bloqueo aduanero a la prensa. Desde octubre de 2018, al grupo editorial La Prensa, no le regresan los insumos retenidos en la Dirección General de Servicios Aduaneros, DGA. Insumos que pueden vencerse o dañarse por estar en bodegas. Los insumos son toneladas de papel periódico y de otros tipos de papel, de tintas, planchas y otras papelería. Una situación similar pasa también en Nuevo Diario. Vamos con las frases del día. La primera, al abandonar la mesa sería un error. Y sería además dificultar la salida de los presos políticos. Por esa razón, seguimos allí, aseguró Carlos Tunerman, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La segunda frase, no disparen a la Alianza, que no es el blanco. Es la frase final de un artículo de opinión publicado en Confidencial que ha despertado distintas reacciones en redes sociales. El autor es Héctor Mairena y señala que en el plazo que se estableció en la mesa de diálogo le deja al gobierno dos salidas, cumplir o quedar expuesto a nuevas y definitivas sanciones, cumplir con los acuerdos firmados. El año pasado no exportamos ningún producto lácteo y tampoco en lo que va del 2019. Esta es la tercera frase y la dijo al Nuevo Diario Óscar López, director ejecutivo de la Cámara Nicaragüense del sector lácteo Canislac. Esto es sobre la caída de las exportaciones a Venezuela. Bueno, vamos nosotros a presentarles ahora un contenido de nuestras alianzas con distintos medios nicaragüenses y colegas nicaragüenses en distintas partes del mundo. Y es que Dino Andino, coordinador de la plataforma Nicaragua Actual, conversó con la periodista Ileana Lacayo, quien está en el exilio, y ella le reveló algunos detalles del asesinato de Ángel Gaona. Veamos. Lo que pasó ese día fue que la policía, junto con los líderes políticos de Bluefields, del Frente Sandinista, planificaron asesinar a una persona. Y en este caso fue Ángel Gaona, un periodista independiente, y concretizaron su plan de asesinarlo unos minutos antes que estuviera totalmente controlada el ataque que hacía la policía a jóvenes protestantes. Quiero retomar tu afirmación. Me estás diciendo que existía un plan de la policía para asesinar a alguien en medio de esa protesta. Así es. El mismo Ángel Gaona, una hora antes de ser asesinado, me envió a mí y creo que a otros colegas también una captura de pantalla donde enfocaba las ambulancias y todo el movimiento de antimotines y gente armada, policías armados, que estaban cerca de donde lo asesinaron, específicamente en el gobierno regional, y nos decía, Ileana, tenemos que cuidarnos porque ellos van con todo y quieren sangre. Lo que no sabía Ángel es que la víctima iba a ser él. Para mí, si no hubieran asesinado a Ángel, hubieran asesinado a Neida, porque Neida estaba en una posición en medio de todo el aparataje policial que estaba. Neida, por milésimas de distancia, no pudo captar o no pudo ver en video al asesino de Ángel.
En una de las cámaras de Neida, al ser vista con cámara lenta, se puede ver el fogonazo que sale de mano derecha de la cámara de Neida, de donde salió el proyectil. Y allí lo que habían eran antimotines que estaban disparando contra los jóvenes. Nosotros tenemos una toma donde una colega lo tiene de frente, donde el jefe de la policía hace esta señal, hace el gesto así con la mano y luego asiente y inmediatamente el disparo. O sea, en otras palabras, esa señal de la que me estás hablando era la orden de disparo. Así mismo, fue la orden de disparar dada por el jefe de la policía, el comisionado Valle Corea, que es el jefe de la policía a nivel de la región del Caribe Sur. Él dio la orden para asesinar a Ángel. Recordemos que por el asesinato de Ángel Gaona hay dos jóvenes que ya cumplieron un año de estar detenidos, además de que fueron condenados por la muerte del periodista. Vamos a cambiar de tema y es que ¿qué hacen los excarcelados una vez que salieron de las prisiones La Modelo o La Esperanza? El colega Marcos Medina en Nicaragua conversó con uno de ellos para Noticias 12 y esto es lo que este joven está haciendo para sobrevivir. El preso político Edwin Juárez, tras ser excarcelado por el gobierno, decidió ganarse la vida a través de la venta de pulseras vandálicas. No ha podido encontrar trabajo, pero no se da por vencido. Pero ahorita, ¿cómo explicarte? Ahorita estoy trabajando, estoy haciendo pulsera. Es la única forma que puedo llevar el pan de cada día en mi casa. Tengo una hija. No soy el único muchacho que está haciendo pulseras, somos varios. Esto lo estamos haciendo en forma de protesta y en forma para ayudarlo nosotros mismos. ¿Cómo aprendieron a hacer estas pulseras a su lugar? Pues esto para nosotros era un pasatiempo. Originalmente esto era prohibido sacarlo para la visita. Nosotros hacíamos la pulsera y la pulsera azul y blanco era prohibido, pero nosotros aprendimos, era nuestro pasatiempo. Como te dije, allá nosotros pasamos momentos muy difíciles con la comida, con la visita. A veces nos daban la visita, a veces sí, a veces no. Vos sabés, lo golpeaban, la comida, súper peor. Y originalmente esto era nuestro pasatiempo, hacer pulseras, hacer bolsos. Asegura que su pequeño emprendimiento ha tenido el apoyo de muchas personas. La verdad sí, he tenido bastante apoyo, porque como te dije, ahorita no podemos trabajar y esto es la única forma para nosotros llevar el alimento de nuestra casa. Sí. ¿Vos fuiste liberado bajo el régimen de casa por cárcel? ¿Tenés que ir a firmar cada cuánto? Sí, exactamente a mí me toca mensual, la primera semana del mes. Sí. ¿Entonces estás yendo a los juzgados periódicamente? Sí, estoy yendo a los juzgados. Casi la primera vez que fui a jugar no me la aceptaron porque no salíamos en registro, pero hicieron un papeleo y ya estoy firmando. Sí. ¿Qué mensaje le das a aquellas personas que todavía están dentro de la cárcel esperando ser liberados? Pues que tengan fuerza, que no se olvide que nosotros los presos políticos y todo el pueblo nicaragüense estamos con ellos, que no se aflijan. Yo sé que es muy duro, yo pasé ahí, pero no se le olvide que Dios está con nosotros. Sí. Y no hay mal que dure 100 años y cuerpo que lo resiste. Juárez fue excarcelado el pasado mes de febrero junto al maratonista Alex Vanegas. Marcos Medina, Noticias 12. Bueno, recordemos que algunos de los excarcelados han sido nuevamente recapturados, como mencionábamos en los datos al principio, y algunos como Alex Vanegas decidieron exiliarse, huir por temor a caer presos de nuevo o simplemente ser asesinados por el régimen. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Hay tres funcionarios del régimen Ortega Murillo que desde hace un tiempo no aparecen ante el ojo público. Nicaragua Investiga te dice cuáles son y por qué. Tres funcionarios de Daniel Ortega desaparecidos. Fueron piezas clave para ayudar a Daniel Ortega a mantener su estrategia de control y permanecer en el poder. Estuvieron siempre prestos a recibir órdenes hasta que vieron a su líder enfrentar la peor crisis de su mandato. Entonces, desaparecieron.
1. Roberto Rivas. El primero en desaparecer fue Roberto Rivas, por 18 años, presidente del Consejo Supremo Electoral y señalado por organizaciones de sociedad civil y opositores de haber cometido fraudes electorales para favorecer a Ortega y permitirle gobernar por 3 periodos presidenciales continuos. Si bien Rivas desapareció antes de la crisis, lo hizo solo cuando sus intereses se vieron amenazados. Esto luego de convertirse en el primer nicaragüense sancionado por la ley Global Magnitsky. Estados Unidos lo señaló de enriquecimiento ilícito. Rivas, protegido del fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo, logró con un sueldo de magistrado de $5,000 mensuales comprar un complejo residencial en la zona más exclusiva de Costa Rica, que costó $3,000,000. Alquila un palacete en España cuyo costo llega a los 12,000 euros por mes y tiene jets privados y automóviles de lujo. La sanción a Rivas se anunció el pasado 21 de diciembre de 2017, hace casi 2 años. Desde unos meses antes no se le miraba públicamente y así, en clandestinidad, se ha mantenido desde entonces. El 12 de diciembre de 2018, Estados Unidos amplió las sanciones a su esposa Ileana Lacayo Delgado, cercando más las posibilidades de maniobra económica de Rivas. De esa manera, ni él ni su esposa pueden hacer transacciones bancarias de ningún tipo, viajar a Estados Unidos o tener empresas o cualquier otra inversión en ese país. Lo último que se supo es que en Costa Rica se realizan investigaciones en su contra por haber introducido varios vehículos de uso personal como diplomáticos. Al parecer, está recluido en su mansión en San Juan del Sur, en Nicaragua, esperando que pasen los tiempos difíciles. 2. Aminta Granera. En su momento se le consideró presidenciable. Quizá esa fue la causa de su declive. Fue nombrada jefa policial por Enrique Bolaños en 2006 y mantenida en ese cargo por Ortega hasta 2018, aunque años antes de su salida fue prácticamente sustituida de facto por el consuegro de Ortega, Francisco Díaz. Aminta Granera fue leal en todo momento a Ortega. Permitió poco a poco la politización de la institución hasta llegar a una reforma constitucional que otorgó al líder del Frente Sandinista el control absoluto sobre la policía. Tras el estallido social de abril, Aminta Granera no dio la cara, pero la policía a su cargo encabezó la represión. La protección a grupos de choque sandinistas que agredieron a manifestantes y más tarde no solo disparó balas de plomo contra la población, sino que acompañó y abrió camino a grupos paramilitares que asesinaron y secuestraron personas en todo el país. Aminta Granera fue sustituida oficialmente de su cargo en agosto de 2018. La última actividad pública en la que se le vio fue el 28 de noviembre de 2017. No se sabe nada de ella. Hay muchas especulaciones, pero nunca se dio siquiera la entrega oficial del cargo a como lo establece la ley. Hay personas que reportaron haberla visto a inicios de la crisis asistiendo a misa dominical en la iglesia Santo Domingo, cercana a su casa de habitación. Sin embargo, luego descontinuó esta única actividad pública. Ya no se le ha visto nunca más. A pesar de su papel en la policía y su silencio, Estados Unidos solo sancionó a Francisco Díaz en esta institución. 3. Telémaco Talavera. El oficioso defensor del canal interoceánico, proyecto fallido de Ortega que aún mantiene concesionado a Wangjing más de 278 kilómetros en nuestro territorio, fue durante la crisis de abril un personaje encargado de mantener el control de Ortega sobre las universidades. No solo era el vocero de ese proyecto, sino que además tenía los cargos de asesor presidencial para asuntos agrícolas, rector de la Universidad Nacional Agraria y presidente del Consejo Nacional de Universidades, CNU. El 23 de abril de 2018, Telémaco llegó a la UPOLI pidiendo a los estudiantes atrincherados dialogar. A su salida del recinto dio declaraciones a los medios asegurando que todo había sido cordial y que ingresó por propia voluntad sin ningún tipo de incidentes. Pero minutos después apareció en los medios propiedad de Ortega y Murillo diciendo que había sido secuestrado. En mayo, los ataques policiales llegaron hasta su universidad, la Agraria, y él acusó directamente a la policía. A partir de ese día inició su declive. Se llamó a elecciones del Consejo Nacional de Universidades, de donde fue removido, y días después renunció a la rectoría de la UNA en una carta en la que dijo que estaba mal de salud. De hecho, Talavera lleva más de 20 años lidiando con un cáncer de colon, pero hasta ahora eso no había impedido su trabajo a favor del gobierno. Días después se divulgaron videos en los que se le miraba a él y su familia saliendo del país. Eso fue el 10 de junio de 2018. Desde entonces no se ha sabido nada de él. Desapareció. Los allegados han filtrado que se encuentra en Panamá.
Bueno, con esto llegamos al final de la edición de hoy de este su noticiero Voces. Recuerden que este es un programa que puede hacerse o es posible gracias a las alianzas con distintos colaboradores en diferentes partes del mundo, periodistas nicaragüenses que han tenido que exiliarse, o en el caso de Artículo 66, periodistas que siguen en Nicaragua tratando de hacer su mejor trabajo para ustedes, que nos miran desde cualquier lugar del mundo. Recuerden que luego de este programa viene Café con Voz con Luis Galeano. Nos vemos hasta mañana y podrá encontrar en nuestras redes sociales algunos fragmentos más importantes del noticiero, así como los datos y las frases, por si acaso quieren compartirlos. Nos vemos. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad. Con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.